Se cumplen exactamente 14 años de la tragedia que sacudió al norte de la provincia de Santa Fe. En este mismo lugar donde está el equipo de Televideo Informa, exactamente hace 14 años atrás, una combi que trasladaba a jóvenes bailarines de la localidad de Guillermina impactaba contra un camión que estaba transportando caña de azúcar. El saldo, 14 personas fallecidas. Es considerada la mayor tragedia vial del norte de la provincia de Santa Fe. A 14 años, sus familiares, quienes han quedado en este mundo y con vida, siguen pidiendo justicia, siguen con muchas preguntas, con pocas respuestas y con un dolor que sigue estando presente, con ausencias que duelen y con muchos interrogantes. A 14 años, esto es lo que dicen. ¿Alcanzan la cifra de víctimas fatales según los datos que tienen ustedes? Bueno, nosotros contratamos 14 personas fallecidas. Bueno, aquí en el kilómetro, como bien lo decías, 878 de la ruta nacional número 11, donde anoche ocurrió esta tragedia. Vamos a hablar con Walter, que perdió a familiares también hace exactamente 14 años atrás. Walter, gracias por la nota. Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días a toda la audiencia. Primero que nada, gracias nuevamente por acordarse, por estar acá, por tomarse su tiempo y, bueno, y estar presente en esta fecha importante. Lo digo importante porque es así, ¿no? O sea, como siempre por ahí hablo con amigos y lo comento con mucha gente. Esto forma parte de la historia de Guillermina. Así es. Es la tragedia más grande del norte de Santa Fe y que, como dicen todos, o sea, marcó un antes y un después en la población de Guillermina. Walter, bueno, han pasado 14 años, perdiste a tu hermana, no me acuerdo si a otros familiares. A mi papá y a mi mamá. Mi hermana, mi papá y mi mamá. Mi hermana en su momento tenía 14 años, mi papá 56 y mi mamá 49. ¿Cómo se sigue después de eso? Y se puede, sí, o sea, yo encontré apoyo en la familia. Mando un saludo a la familia de mi señora también, que es la que estuvo siempre, a mis hermanas. Y después los amigos, después también uno ya va creciendo. Hoy soy padre. Bueno. En 2014 me convertí en padre y, bueno, y ese fue un antes y un después también, digamos, en mi vida. ¿Sentí que se hizo justicia? No. No, no. ¿Lo dejas en mano de Dios? Y trato de darle un empujoncito también. Porque, o sea, estuvimos justamente en Santa Fe esta semana pasada, charlando con abogados y demás, y bueno, y tratando de que esta causa llegue a un punto en donde se pueda hacer justicia. ¿Cómo está hoy la situación judicial, si se puede contar? Y la situación judicial está caminando a paso lento, como es la justicia argentina, ¿no? Es así, o sea, los pasos de nuestra justicia son demasiado lentos, pero está caminando. Eso es lo que le puedo comentar. Bueno, condenado no hay ninguno, ¿no? No. ¿Hoy qué actividades se van a realizar, Walter? No, hoy no hay, o sea, no hay mucha actividad. Yo hoy invité a los familiares, lamentablemente no pudieron estar presentes, pero solamente hay una misa a las 19 horas ahí en el templo parroquial, que obviamente están todos invitados los que quieran asistir. Y después, seguramente cada familiar hará su actividad, ¿no? Lo que siente y lo que quiere en este día especial. Uh-huh. Bueno, por ahí un mensaje, una reflexión para aquel que está pasando por una pérdida, ¿no?
todos sabemos lo que fue esa madrugada, lo que vino después y demás. Vos decías, gracias a Dios encontraste el apoyo en la familia de tu señora, en tu contacto que te acompañó, que estuvo. ¿Qué le decía a esa persona que hoy está atravesando un dolor tal vez similar, que no, tal vez se pueda asimilar al tuyo, porque perder en un solo momento a tres familiares directos es terrible? Sabes que siempre me hasta yo mismo me pregunto, ¿no? La verdad que no sé cómo se hace. Me parece que las fuerzas salen de adentro, me parece que depende mucho de Dios. El apoyo que uno tenga, ¿no? Y también por ahí la cabeza, la mente como esté en ese momento. O sea, yo me crié en una familia humilde, soy de una familia humilde, pero con unos valores que me dieron mis padres. Que, claro. O sea, entonces creo que por ese lado viene, ¿no? En lo que uno aprende en la casa, ¿entendés? Simplemente eso. ¿Cuánto te acordás, si nos querés contar, de ese momento de la acción? Todo me acuerdo. Fue un domingo raro porque yo trabajo con un sonido. Ese sábado habíamos tenido evento, o sea, por lo tanto me había acostado el domingo a la mañana. Me levanté cerca del mediodía y bueno, yo estaba el almuerzo listo, estábamos todos en la mesa. Ese día mi mamá hizo pastas, no caseras como ella siempre lo hacía, compró horrible, fue comimos ese día. Lo de nunca no, porque siempre mi mamá era una de las mejores cocineras. Y nada, en el almuerzo era la discusión, era mi hermana no quería ir ese día, ellos habían ido el día anterior a Villocampo. Mi hermana ese día no quería ir, bueno, entonces mi mamá la manda a preguntarle a la profesora que vive acá. Si iban a presentar el cuadro del tango. Entonces le viene mi hermana, le pregunta y le dice si iba a presentar, así que me voy a tener que ir nomás, porque bueno, si no presentaba el cuadro del tango, mi hermana no se iba. En ese caso, mi mamá tratando de convencer a mi papá para llevarlo, digamos, mi familia es de Villocampo. Yo soy Maidana ahí de esa localidad. Bueno, yo me acosté, cuando me levanté de la siesta ya no estaba nadie, o sea, entonces dije, bueno, mi mamá le convenció, los llevó a todos. Hice un domingo normal, después cuando volví, 11 y 20 de la noche a mi casa, me acuerdo el horario exacto, pensé que ya iban a estar. Abro la puerta y bueno, obviamente no encontré a nadie y agarré mi teléfono como para llamarlo a mi papá. Y dejé el teléfono y dije, nada, ya deben estar por llegar. Y a los 20 minutos, qué sé yo, que pasó que me acosté, me llamaron por teléfono y bueno, me notificaron de un accidente. Y ya cuando me dijeron un accidente y después cuando uno se iba acercando al lugar que no había movido con mi suegro, ya se veía la magnitud, ¿no? O sea, ya estando después en el hospital ahí en Villocampo, aguardando de que te digan, que te den la lista de los fallecidos y demás, y cuando se dijeron que eran 14, era prácticamente muy difícil, ¿no? Y quizás el golpe en el momento no fue, o sea, es como que uno en ese momento el golpe no lo recibiste, ¿viste? Pero es como que no te diste cuenta. Después con el correr de los días, la semana, uno va poniendo los pies sobre la tierra, ¿no? Y porque yo también me fui los primeros días con mi hermana y después cuando volví a mi casa es en el momento en donde uno pone los pies sobre la tierra, ¿no? Ahí, y te das cuenta de que es que no. Bueno, pero repito, me sustento en mi familia. Tengo dos hijas hermosas, tengo una familia, gracias a Dios, una familia linda. Así que eso fue mi puntapié para salir adelante. Walter, gracias por tu testimonio. No debe ser fácil, así que nuestro apoyo y gracias por hablar con Televideo Regional. Gracias a ustedes por estar. Me gustaría también, o sea, repito, o sea, forma parte de la historia de Guillermina esta tragedia, así como hacen el recorrido turístico de Guillermina y muestran todo lo que fue la parte sangrienta y la parte buena de la forestal, que fue parte de la historia. Me gustaría también que se revalore este lugar con algo más lindo y que también le cuenten a la gente lo que sucedió ese día, porque esto no se tiene que olvidar.
Pasaron 14 años, la ruta sigue igual, no hubo arreglos en ninguna de esas cosas. El manejo de todas las cosas siguen de la misma manera, es como que si no hubiera pasado nada, y me parece que no es justo.